On your mark, get set. Right. Celeste, y quiero transmitirle a toda la humanidad un mensaje. Gracias por escucharme. Tengo 12 primaveras y quiero explicarles cómo veo el mundo desde mi visión. La humanidad ha estado muy confundida con respecto a la salud. Los medios de comunicación masiva, que yo les digo confusión masiva, se la han pasado sembrando miedo todo este tiempo. Y la humanidad se ha olvidado del foco de lo fundamental, que es centrarnos en nuestro propio poder sanador. Fuimos creados con absoluta perfección. La naturaleza es una sabia maestra. Y nosotros los humanos somos naturaleza. Te pido, hermosa humanidad, con todo mi amor, que no te confundas. Recupera tu esencia en ti, en tu seguridad, en tu fortaleza, en tu poder. Disciplínate. Que tu actitud sea de confianza y seguridad en ti mismo. Para eso consigue sanos alimentos que te fortalezcan. Frutas y verduras crudas, para hacer deliciosas ensaladas ralladas. Tu ensalada debe incluir todos los colores: betabel, rábano, chile morrón, jitomate, espinaca, pepino, ejotes, elotes, cebolla, zanahoria. Come frutas y semillas, amaranto, jugos frescos, leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos. Como ves, no es difícil comer bien, solo se requiere ser disciplinado. Esta alimentación alcaliniza tu cuerpo y te mantiene sano. Bebe agua alcalina y tus células no se enfermarán, te lo prometo. Yo soy vegana y mi mami es vegana y amamos ser veganas, porque respetamos en lo que podemos la vida. Recuerda que eres un ser maravilloso y que tu mente crea. Así que confía en que te puedes mantener sano y fuerte, creando grandiosas circunstancias para ti, desde tu mente y tu emoción creadora. Tu salud está en tus manos, siempre lo he estado. Eso no tiene que cambiar ahora. Por eso te pido que investigues, que disiernas y que apagues la televisión y la radio y que enciendas tu conexión interior con la creación. Pon tus pies en la tierra y protege tu vida como el tesoro más grande. Hay muchas verdades que no han salido a la luz aún, pero saldrán, te lo prometo. Y mientras tanto, nosotros seres de luz debemos elevar la frecuencia y confiar que somos imagen y semejanza de las estrellas. Poseemos este hermoso avatar, nuestro vehículo planetario. Nuestra conciencia es creadora a través de la imaginación. En este momento se está desmoronando todo un sistema, pero resurgirá con nueva luz un nuevo mundo en el que las nuevas generaciones aprenderemos que en lo invisible se gesta lo visible. Pero no lo comprendíamos y así siempre ha sido. Así que hoy, querida humanidad, te pido cuides tu conciencia. No dejes que nada toque tu avatar.
tú tienes el poder creador de triunfar hasta la victoria siempre. Somos la luz y la esperanza de un mundo mejor. Déjenos hablar a los niños y despertemos a los adultos. Recuerda esto, es muy importante. En lo invisible se gesta lo visible. Discierna, usa tu intuición. Descubre que el poder está en ti y eres autosanador. Usa tus dones, están en ti. Protégete siendo sabio. Nuestro ADN está evolucionando. Cuídalo y protégelo. Esa es tu misión.